Senadores y diputados validaron las actas de elección de Luis Abinader Corona y Raquel Peña Rodríguez, enviadas por la Junta Central Electoral. En ello certifican la elección del presidente electo y la vicepresidenta. Lo declaran como buena y válida por estar conforme a la Constitución y las leyes. Esta comisión bicameral recomienda a la Asamblea Nacional aprobar la acta de elección del presidente y de la vicepresidenta de la República electos para el periodo constitucional 2020-2024. Una comisión presidida por el presidente en funciones del Senado, Aristides Victoria Yep, y la vicepresidenta de la Cámara Baja, Ángela Pozo, evaluaron las actas y se declararon en capacidad de juramentar a las nuevas autoridades y de aceptar o rechazar sus renuncias a los puestos. Y por consiguiente proclamarlo conforme lo consigna el artículo 120, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República. A la reunión de la Asamblea Nacional que presidió Radamés Camacho, asistieron 122 de los 190 diputados y 17 de los 32 senadores, lo que garantizó el quórum para sesionar. Esta comisión, encabezada por el senador Aristides Victoria Yep, deberá evaluar en conjunto cuándo entregarán al presidente electo y a la vicepresidenta su certificado de elección. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio.